Una de cada tres mujeres en la Unión Europea ha sido víctima de violencia física o sexual desde los 15 años. Una de cada 20 mujeres ha sido violada. Más de la mitad de las mujeres han sufrido acoso sexual. Una de cada tres mujeres ha sufrido abuso psicológico por parte de su pareja. Una de cada tres mujeres ha sufrido violencia física o sexual por un adulto durante la infancia. Y las que peor suerte han tenido han sido asesinadas, en muchos casos junto a sus hijos. En el nombre de todas ellas, de las víctimas, felicito a la comisaria, a mi colega Ana María y a todas las que hemos trabajado para conseguir la adhesión de la UE al Convenio de Estambul, un eficaz instrumento para prevenir la violencia, para proteger a las víctimas y para enjuiciar a los agresores, un gran paso de los muchos más que tenemos que seguir dando a nivel nacional y europeo, y darlo todas unidas. Me gustaría decirle a mi colega que se quejó de este informe y de los diputados del PP, como ha dicho Ana María, sin saberlo. Hay muchas diputadas en esta Cámara del Partido Popular, como yo, como Ana, como Bárbara, que llevamos muchísimos años trabajando aquí por la defensa de las mujeres y no permito que se ponga en duda ni a mi partido ni a nosotras. Muchas gracias.